suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con una variedad de bolsitas con Laurita. Y es esta bolsita que encontré. Y esta la encontré en la tienda de segunda y me costó $5.99, $6. Y la compré porque se veía que viene muy llenita. No sé si venga algo bueno. Así que vamos a ver si valió la pena $6. Porque si $6, la verdad es que sí se me hace un poco alto el precio. Pero pues como venían bastantes cositas, dije, bueno, la voy a llevar y vamos a ver cómo nos va. Así que bueno, pues vamos a abrirla y vamos a ver. Esta la compré en una tienda de segunda de acá de Estados Unidos que se llama Thrift City. Y bueno, pues me encanta ir ahí porque siempre tienen así muchas cositas. Así que bueno, pues empezamos. Y bueno, lo primero que viene es esto. Esto está padre. A ver, este dice 1999 de Mattel. Esta creo que es de Loving Family. Y vean, es una... como una canastita para ir de picnic. Está padre. Vean, abre así. Podría ser para Barbie también. Creo que yo lo voy a utilizar para Barbie. Pero vean, es así como para ir de picnic. Y pues, es una canastita. Está bonita. No estoy segura de realmente si sea de Loving Family o de Barbie. Pero creo que ya lo voy a utilizar para Barbie. Y vean, viene Harry. Harry, dije. Gary, más bien. Gary de... vean, y camina. Eso está padre. Es el Gary de Bob Esponja. Y este salió para Burger King. No viene esto. Y viene la otra parte. Ahí está. Eso es una borreguita. Viene un zapatito, como una tipo de chanclita. Un anillo. Una sillita. Otra sillita. Esto no sé qué es. Viene esto. Un platito de algo. Viene este como para ir a la playa y hacer este... ¡Ah! Viene súper sucio. Pero es como para ir a la playa y formar unos pececitos con la arena. ¡Un cepillo de Barbie! ¡Yes! Eso me encanta cuando los encuentro. Y viene un juguetito como tipo sonaja. Está bastante complicada esta sonaja. Pero está padre. Viene esto, que es como para ponerte en la mano. ¿Y qué hace? No sé qué hace. A ver. No tengo idea. Viene este personaje. ¿Ustedes saben quién es ese? Yo no sé quién es ese. Viene esto de Home. Esto está padre. Ah, vean, iba caminando y va moviendo las manos. Ay, camina solo, a ver. No logro que camine, pero bueno, se supone que camina y mueve las manitas. Un carrito de Legos. Este personaje, que no sé quién es. No tengo idea quién es este, pero se ve muy padre. No sé, a ver, ¿qué dice ahí? 1989. ¿Quién eres? No sé quién es. Viene este, que es un pirata. Un juguete de bebé. Otro juguete para bebé. Una sonajita. Viene este. Ay, este está bien curioso. Trae aquí bien aguado. Viene un Barney. Este me gusta. De 1995, 96 creo. Viene este. Este es de Disney. Viene este. Okay. Viene una vaquita. Un Angry Birds de Legos. Esto no estoy segura qué es. A ver, dice Chubsy. Viene otro de Angry Birds. Está padre. Viene una tortuguita. Un pastelito. Un zapatito. Una liga, un murciélago.
Ah, este está padre. Este creo que también es como podría ser de Loving Family. Vean, un Hot Wheels. Sí, está muy padrísimo. Dice Mattel. Oh, actually, esto es de McDonald's at one point. ¿Esto era de McDonald's? Ah, no. No, sí. 2006 de McDonald's. Wow. Está muy padre. Este es de Loving Family. Ah, este está padre. Es como un bote, como si fuera un bote de basura o algo así. Viene este, que es como una tinita con verduras. Ay, esta está bonita. Esta me encanta, ¿saben para qué? Para mis Calico Critters. Para mis Silverian Family. Viene este, que es un bate. Este. Una pelota, tipo squishy. Viene esto, es como una un papelote. Esto no sé qué es. Viene este, un elefante como tipo, como si fuera una piñata. Este, como para tomar la temperatura, así el para jugar al doctor, supongo. Otra tornadita. Vean este platito, qué bonito está. Es de cerámica. Otra liga. Otro de los Angry Birds, pero ese es el Pig. So es del set de Angry Birds. Viene esto, que no sé qué es. Parece un botón. Y vienen unos Legos. Y eso ya fue lo último que venía en esta bolsita. So por $5.99, ¿creen que valió la pena? Yo sinceramente no creo que haya valido la pena, como en otras ocasiones, pero definitivamente me encantó esta. Me encantó el Barney. Me encantó este platito. Me encantó el gato. Pero por $6, creo que sí no hubiera comprado esas tres cositas, no las hubiera comprado por $6. Entonces, ¿valió la pena? Yo pienso que no. Déjenme saber ustedes qué piensan. Pero bueno, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Déjenme saber si piensan que valió la pena $6. Yo la verdad, les digo, no lo creo. Pero a lo mejor por ustedes sí lo valió la pena. Pero bueno, los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito.